Muy buenas tardes, amigo del mundo. Les habla Goura Pren desde Sudamérica, Lima, Perú, directamente desde mi tienda Casa Sándalo, una vez más para saludarlos y tener un conversatorio con ustedes. Hoy estamos celebrando a nivel mundial el Sri Guru Purnima, la aparición del maestro espiritual, el halago, el agasajo, la fiesta en reconocimiento al maestro espiritual y a todos los maestros, a todos los profesores catedráticos que han pasado por nuestra vida y pasan enseñándonos, gente muy especial que ha dejado más que una enseñanza relevante en nuestra vida. Entonces hoy vamos a seguir cumpliendo con las enseñanzas del señor Chaitanya, el avatar dorado, y vamos a hablar acerca del Guru Purnima. Ahora nos toca el séptimo verso del Shikshastaka, que son los ocho versos o Shikshastaka que dejó escrito a puño y letra nuestro Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Voy a leerlo, por favor. Dice así: Oh Govinda, sintiendo tu separación, considero que un momento es como 12 años o más. Lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia, y en tu ausencia me siento completamente solo en el mundo. Lo leemos una vez más. Oh Govinda, en sintiendo tu separación, considero que un momento es como 12 años o más. Lágrimas fluyen de mis ojos como torrente de lluvia. Y en tu ausencia me siento completamente solo en el mundo. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Itinamine Namaste Sarabhasti Deve Gauravani Prasharine Nirvisesha Sunyavadi Prasharine Shatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Rasadi Gaura Bhaktavrinda Kijay Om Anjanti Miranda Sian Janan Janan Sarakaya Shakshum Nitanjanata Smayi Shivare Namaha Banchakal Patarubia Sha, Kripa Sindhu Vasha, Patitanam, Pavanevio, Vasha Nevio Namona Maha. Ya si Sausanga Shaka Kiye, si Siva Sanga Siama Gora Mandir Kiye. Muy buenas tardes con todos, pues hoy estamos celebrando Guru Purnima, la aparición del maestro espiritual, la aparición de todos los maestros espirituales y todos los maestros en el mundo. Como les dije en un principio, llámese maestro de la escuela primaria, secundaria, universidad, posgrado, PhD, como exactamente el maestro espiritual. Toda persona que ha tenido una importancia, una relevancia en nuestra enseñanza, en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestra formación. Pero para ello hemos leído este séptimo verso del Shikshastaka, de los ocho Shikshastaka que dejó escrito a puño y letra la misma Suprema Personalidad de Dios como Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Dice, oh Govinda, ¿no? Dice, oh Govinda, sintiendo tu separación, considero que un momento es como 12 años o más. Lágrimas fluyen de mis ojos como torrente de lluvia y en tu ausencia me siento completamente solo en el mundo. Esos son los sentimientos más magnánimos, loables, los sentimientos más íntimos de esta encarnación de Krishna como Chaitanya Mahaprabhu. Es una encarnación muy especial, ya que la misma Suprema Personalidad de Dios desciende como un devoto puro y ejecuta pasatiempos durante 48 años como un devoto puro. O sea, la misma Suprema Personalidad de Dios viene a enseñar este proceso del movimiento para la conciencia de Krishna, el movimiento de Sankirtan, viene a enseñar el Bhakti Yoga, pero con su propio ejemplo, tomando la posición de un devoto puro, enseñando paso por paso cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestras prácticas, cómo debe ser nuestro desarrollo en la vida espiritual. Pero este verso, este séptimo verso, es muy conmovedor. Cada verso que se va leyendo cada vez más conmovedor. Señor Govinda, sintiendo su separación, siento que un momento es como 12 años más. En tu ausencia, lágrimas fluyen de mis ojos como torrente de lluvia. O sea, acá estamos hablando del Vipralamba, el amor en separación. Y esto encaja exactamente con ese amor en separación que hoy en día, más que nunca, estamos sintiendo con nuestro maestro espiritual. En mi caso,
Sila Bhaktivedanta, Sripa Bhaktivedanta Saumaras, mi maestro espiritual. Él vive en Mungir, Mandir, en Mungir Rai Mandir, en Vrindavan. Es el primer templo que uno entra desde el distrito de Mathura, cuando entra a la aldea de Vrindavan. Es el primer templo sobre la avenida, sobre el Road Mathura, sobre la avenida Mathura. Es el primer templo a la izquierda, cerca a Radha Swami Templo. Es un templo que encontró, fue un palacio, porque mi maestro viene de un linaje de reyes. Entonces, él volvió, él convirtió este palacio en templo, en monasterio, en Arra, para él seguir las prácticas del Bhakti Yoga, ya que en el 96, que yo lo conozco, al año siguiente, en el 97, Saumaras toma la orden de renuncia, toma la orden de renuncia por voluntad propia. Deja familia, deja riqueza, deja posición, deja todo para ser un mendicante, para ser un renunciante. ¿Pero por qué? Por amor a Dios. Para experimentar ese amor a Dios. Ese amor que tanta gente en Vrindavan ha demostrado, ha sentido, ha experimentado, compartido. El amor a Dios, ese amor de Srimati Radharani. Ese amor de esa gran devota, de esa gran consorte de Krishna, que ella lo podía dejar todo por él. Pero hay algo acá bastante anecdótico, que así como era el amor de Radha Krishna, así era el amor de Krishna Radha. Krishna también no entendía por qué la amaba tanto, por qué a ella en especial la amaba tanto. Pero a la vez decía, yo la amo tanto a ella, pero yo siento que ella me ama más, me ama mucho más. Entonces, en esos juegos amorosos, en esos sentimientos, en ese feedback, pues Krishna dijo, no, yo tengo que descender como un devoto para sentir, en esa posición de devoto como Radha, para sentir qué siente ella a la hora de amarme, porque yo no lo entiendo y me estoy volviendo loco. Asimismo, esta separación que sentimos con nuestro maestro espiritual, en este caso, hablamos de Sripa Bhaktivedanta Saumaras, es muy fuerte. Nosotros, digo, no viajábamos como 7 años. Como 7 años no viajábamos a la India. ¿Por qué? Porque después de 18 años tuvimos una segunda hija. Entonces, acompañando a mi esposa en su embarazo, en su parto, en la crianza, en el crecimiento de la niña, no había cómo viajar a la India. Viajábamos siempre una vez al año o viajábamos 2 veces al año. Pero va que nace nuestra hijita y tenemos que cancelar eso para atender, ¿no?, desde el embarazo, el parto, el nacimiento, el crecimiento, la formación. Y el año pasado hemos viajado, mi esposa y mi hija, la pequeña, llamada Darshani Priya. Le hemos llevado de 6, casi para cumplir 7 años, a la India. Hicimos un vuelo largo, con escala, para que la niña no sufra mucho. Fuimos Lima, Panamá, Panamá, Turquía, en Panamá un día. Panamá, Estambul, en Estambul, en Turquía, nos quedamos 4 días, 3 noches y volamos finalmente, llegamos un 13 de febrero del 2020 a Nueva Delhi, al aeropuerto internacional de Indira Gandhi, Nueva Delhi, un 13 de febrero del 2020. Ahí hemos estado en la India hasta el día 4 de marzo, que nos tocó regresar. Entonces, todo ese tiempo, después de 7 años, no, que no veíamos a nuestro maestro espiritual, fuimos a verlo el sábado 15 de febrero, porque de Nueva Delhi, a donde él vive, en el distrito de Mathura, en Uttar Pradesh, en Vrindavan, queda más o menos a 3 horas 15, 3 horas 30 minutos en carro particular. Entonces, el jueves como que nos adaptamos a los tiempos, hicimos un poco de compras el viernes, y el sábado en la madrugada tenemos el carro, el taxi, para que nos lleve. Hemos llegado cerca de las 8:30 de la mañana. Después de 7 años, imagínense. Después de 7 años, ver a nuestro maestro espiritual y lo único que sentimos, ¿no?, que sentimos era abrazarlo. Y a la hora que nos vimos, nos abrazamos, pues la lágrima fluía ante nuestros ojos, nuestra voz se entrecortaba. Tanta ausencia, 7 años, de no vernos, sí, nos comunicamos, pero no es igual como interactuar, estar en vivo ambos y manifestar nuestros sentimientos con toda nuestra expresión.